You got gifts, Parker. Stark chose you. But are you going to step up or not? Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. Spider-Man Far From Home. How's the suit? It's a little tight around the old web shooter, Parker. Okay, I'll shut up. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man Far From Home. Bueno, en esta ocasión tenemos que analizar un nuevo TV spot que acaba de salir de la película. Estoy subiendo este video súper rápido, gente, y súper tarde, así que si dejan un like en el video lo apreciaría bastante. Y también quisiera que se pasen por el link de la descripción y del comentario fijado, donde pueden encontrar ropa a excelentes precios, muy buena calidad, de Spider-Man Far From Home, Avengers Endgame, con envíos internacionales a todo el mundo, evidentemente, gratis. Así que bueno, gente, se los recomiendo al 100% la ropa de la descripción del video. Bueno, este TV spot tiene una pinta brutal. Me encantó este TV spot, no pensaba subir video, pero como está tan bueno, dije, tengo que hacer un video hablando sobre esto porque me encantó la música. Y hay algo curioso que les voy a decir al final del video, del análisis, porque posiblemente muchos de ustedes no se dieron cuenta mientras lo veían. Vamos con lo primero, gente. Analicemos las nuevas escenas que tenemos en este TV spot que no hemos analizado en otros videos, evidentemente, porque no había salido hasta la fecha. Tenemos una toma más extensa de Peter con el traje negro y rojo, toma que ya vimos por primera vez en el primer tráiler de la cinta, pero en esta ocasión la podemos ver más de lejos y de verdad me encanta este traje, se ve brutal. También vemos una escena extendida de Peter hablando con Happy en el jet privado de Tony Stark, donde sabemos que ahí se encuentra el laboratorio secreto, donde él creará su traje negro y rojo del que hablamos recién en el video. Pero bueno, podemos ver la escena extendida que vimos en el segundo tráiler y lo vemos a Peter destrozado, gente, mírenle los ojos. Simplemente mírenle los ojos, se ve muy mal, están hablando de Tony Stark, de los eventos de Avengers Endgame y no la va a pasar muy bien, al menos al principio de esta película. Vamos a estar recordando muchos la muerte del gran Iron Man. De verdad, gente, esta escena me tocó mucho. Miren los ojos de Peter, está destrozado por dentro. Happy también, la verdad. Tenemos una pequeña escena de Peter peleando contra Molten Man en la escena también de la feria, donde sabemos que ahí también se enfrentará a Misterio por filtraciones del set. Y bueno, gente, para finalizar el análisis del TV spot, algo importante, como podemos ver, está Peter acá con fuegos artificiales en su fondo. Esta imagen se había filtrado hace varios meses atrás cuando estaban rodando la escena donde les estoy mostrando este TV spot ahora mismo, y es curioso que se haya filtrado eso, ¿no? Y fíjense que están en un carnaval, en la feria, y hay alguien que le está hablando a Peter. Pero si se fijan bien las voces, se los voy a reproducir. It's a little tight around the old web shooter, Parker. Okay, I'll shut up. Hay dos voces, una de un hombre y otra de una chica. Personalmente pienso que no son ni Nick Fury ni Maria Hill. Honestamente, no sé quiénes pueden ser los que le estén hablando a Peter en esa escena, pero va a ser interesante averiguarlo en la película. Posiblemente sea un nuevo chico de la silla entre comillas y una nueva chica de la silla entre comillas, porque bueno, no creo que sea Ned ese porque no es la voz de él, pero bueno, me pareció curioso esta escena y de verdad me encanta esta toma de Peter con los fuegos artificiales de fondo, se ve genial. También el traje negro de S.H.I.E.L.D. está muy muy bueno, brutal. Pero en fin, díganme en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. Si les gustó el video no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en la próxima.